Familia, escuchen esto. Increíble, esto es aquí, Bradenton Motorsports Park. Este lugar no juega, lo mejor de lo mejor. See on the little camera thing? That's where you Oh my god! The cable, Michael! The drone almost went. You can see the cable super close. Bro, you're gonna. Alright, you can go. Go. There's no part, yeah, you can. Behind the scenes. Look at that shot! That's the money shot, race fam! Make sure there's no trees. Mi familia latina, aquí estamos en la pista de carrera. Hoy vinimos a Bradenton Motorsports Park. Esto es una pista que nos queda como 3 horas de nuestra casa. El clima está un poquito mejor hoy. Esto es una sesión privada. La pista va a estar bien pegajosa. Solo he subido la fuerza del Supra más todavía. Le pusimos gomas nuevas, más boost, más nitrógeno. Vamos a ver qué podemos correr hoy. Aquí estamos en familia, venimos en nuestro motorhome. Aquí está mi esposa. ¿Cómo se dice nephew en español? Mi sobrino, ahí está. Ahí tenemos mi sobrino. Hi, Race Family. Mi sobrino, este es mi hermanito, mi niña y mi mejor amigo, mi best man en mi boda. ¿Cómo se dice best man en español? No saben, ¿eh? No saben. Se complicó la cosa. Anyways, aquí estamos. Voy a llevarle Supra para adelante. Espero que les haya gustado el drone footage, ¿verdad? La entrada, entrando aquí a la pista con el drone, con el avioncito de nosotros. Ahora vamos a volar otra vez para coger grabación cuando corramos ahora. Vamos para allá. That's a new PB, family! Hell yeah! All right,
tenemos el tiquecito. Este es el que más importa. Ahorita le dije los números que decía mi dragging, una cosita que va diciéndome la aceleración del carro, y estuvo bastante cerca. Eso dijo que corrimos 7.43, corrimos 7.44. Eso dijo 191 y la torre dijo 188.23. Esto es lo mejor que ha corrido este carro en la historia, en el tiempo desde que lo tengo, en su vida. 7.44, 188 millas por hora. Bien orgulloso de eso, pero quiero más. La meta de hoy, yo quería correr 2 o 3 veces máxima. La meta es meterme en los 3, 7.30 y lo que sea, 39, 38, algo en los 3. Chequeé todo aquí en el carro, cambié un poquito temprano, de primera para segunda, cambié como 8100 revoluciones en vez de 9000, 9100, so tengo que darle más tiempo en primera. En segunda sí cambié mejorcito, era como 8800, hice mejor. Pero de primera para segunda tenemos que darle más revolución, eso nos ayuda bastante. En esta carrera la acabo de subir ahora otra vez, para esta siguiente le subí un poquitico más de two-step para que el carro haga el hasta más revolución, para que cree más boost y salga más duro todavía. En esa carrera ahora que acabamos de hacer, hicimos 1.21 a los 60 pies. Quiero meterme en los 1.1 arcos, 1.18, 17. O sea, le dimos 100 revoluciones más. No quiero hacer un cambio tan drástico. Pero hicimos eso. A ver qué más. Le di como 2 libras más de boost al carro. En esa carrera, lo máximo que vio el carro, ¿cuánto era? 50. 57, creo. Tercera, el carro dio 57 libres boost, le dimos 2 más para que haga como 59, pero son en tercera solamente. So, estoy pidiendo en esta carrera que pasó, pedí 53 libras y eso casi 57. Siempre en tercera tiro un poquito más. So, en esta pedí 55 para que tire una 58-59. Un poquito más de libras de boost, que mal hicimos. Más revolución para salir. Varios cambios rapidito. Aquí estoy enfriando la transmisión, tengo un ventilador de aquel lado, enfriando el motor por adelante. Vamos a ver, aquí está mi esposa, graban a mi esposa. Mi esposa está recogiendo paracaídas. Grace family, you guys wanted to see it to believe it, there she is, baby. That's my queen. Stop. I'm learning. Got it, honey? This is a little tangled here. Oh, it looks good so far. Familia, aquí vamos a correr el carro ahora por la segunda vez. Le dimos un poco más después del carro. La meta es correr en los 7.30 y lo que sea, 39, 38, 37, tocar los 3. So, vamos a ver qué pasa. All right, guys, here we go. Familia, escuchen esto, familia, escuchen esto. Increíble, esto es aquí, Bradenton Motorsports Park. Este lugar no juega, a lo mejor de lo mejor. Logramos nuestra meta, familia. Quería correr 2 veces nada más. 737 a 187 millas por hora.
Estoy confiado que el carro puede correr en los 20. Pero, that's it. Corrimos dos veces, ya van a cerrar acá pronto. Vamos a hacer unos bisteces ahora, compartir en familia y pasarla rico. Y siempre habrá más eventos. El clima no se compara en nada al clima que hubo en Texas, al clima que tuve en Maryland. So, estamos en medio del verano, está caliente todavía. Pronto correremos más rápido, pero súper satisfecho con esto. Ustedes son los mejores. Espero que hayan disfrutado de eso. Vamos a compartir con la familia ahora. Ahí está, ahí está. The catch. Here you go, you ready? You ready? Good job. Familia, qué día tan perfecto. Todo lo que queríamos, lo logramos. Quise correr dos veces. Pensé me vi tres a todo lo máximo, pero estaba satisfecho con dos. Mi meta era correr unos 7:40 y algo en esa primera carrera, que hubiera sido un récord personal para el carro, para mí, y lo logré. 7:44 a 188 millas por hora. Lo hicimos. Quise en la segunda carrera tocar los 30, 7:30 y lo que fuera. Y corrimos 7:37, si no me equivoco. 7:37 a 187 millas por hora. Lo logramos. Sé que el carro le queda fuerza por darle, sé que siempre les digo eso, pero un carro como este es imposible darle toda la fuerza de una. Tú le vas como dando poco a poco, vas viendo en qué área puedes seguir mejorando, dónde debes darle un poquito más. Uno va como que aprendiendo con el carro. So, esto no es algo que uno logra todo de una, ya sea que hicimos bien esta fuerza, le podemos dar más revoluciones para salir, un poquito más de boost, dejarle el nitrógeno prendido más tiempo. Estoy apagando el nitrógeno en primera. So, quedan muchas cosas por hacer todavía. Estoy bien agradable, se dice, o bien satisfecho con lo que hemos logrado. Acá tengo el carrito mío, caminó excelente, cero problemas. Acá tenemos nuestro trailer, nuestro motorhome, y como les enseñé, aquí estamos en familia. Mi mejor amigo, se me olvidó ahora, el nephew, ¿cómo se dice? El hijo de mi hermana, el sobrino. Mi sobrino, mi esposa, mi niña, mi hermanito está por ahí por algún lado, míralo ahí adentro. Acá estamos comiendo unos bistecitos que preparé ahora y viendo películas, acá todo el mundo junto, en familia. Ya, como pueden ver, la pista ya la han cerrado, ya nadie está corriendo. Vamos a pasar aquí la noche y mañana temprano en la mañana irnos para atrás, al pueblo nuestro, como 3 horas de acá. So, los quiero a todos, gracias por el apoyo, son los mejores. Junio 13 es el evento nuestro, en como 5 semanas, junio 13 en Palm Beach International Raceway. Vengan y compartan con nosotros, traigan cualquier carro de ustedes. Quiero que sientan esta experiencia por primera vez, que corran por el cuarto de milla. La vamos a pasar excelente. Junio 13, el domingo antes del Domingo de los Padres. Hasta el siguiente video, familia, los quiero. Fired up.